Un poco de paciencia, amigos. Estamos esperando al saxo. Es cuestión de minutos. Perdonad el retraso, pero es que no encontraba la llave de la cena. Es la pura verdad, lo digo en serio. ¿Qué os parece si empezamos con Mississippi? Adelante. Uno, dos, tres. Verdaderamente increíble. Fíjate en la cara, y los hombros, y el cuello. Nunca había visto un fenómeno semejante. Por fin lo hemos encontrado. Ahora, si hay alguna pieza que os guste especialmente, no tenéis más que pedirla. Tenemos que hablar. La verdad, me parece que esa no la conozco. Señor Wonder, tenemos que hablar con usted. Es muy urgente. Ok. ¿Listos? Uno, un, dos, tres. ¿De qué hablamos, señores?
Estoy estupefacto. Desde luego, usted es nuestro hombre. Yo no trato estupefacientes, fuera. Oh, no, he dicho que estoy estupefacto, señor Wonder. Nosotros hacemos negocios limpios. Y hemos venido hasta aquí, a Nueva Orleans, a proponerle uno de $1,000,000. ¿Ha dicho $1,000,000? Exacto. Yo estoy en libertad vigilada por un nudo en la espina dorsal. ¿Qué le hice a uno que no quería darme el cambio de $500,000? El dinero. Dale el dinero. Sí, aquí tiene. ¿Cuánto hay ahí? Cuéntelo usted mismo. Son $50,000. ¿De qué se trata? Eso no estamos autorizados a decírselo. El jefe se lo dirá cuando vaya a Nueva York. Acepte usted o no ese encargo, esos $50,000 son suyos, señor Wonder. Nadie le pedirá que los devuelva. Lo creo. Sería un esfuerzo inútil. Entonces, ¿qué dice usted, señor Wonder? Digo que apesta, pero en el fondo es una peste que me gusta. Déjalo ya, no hagas disparates, Elliot. Solo las golondrinas hacen esas cosas porque están en forma. Yo estoy en una forma estupenda, Mike. Mira esto. Oiga, ¿podría decirme dónde puedo encontrar al señor Vance, al señor Elliot Vance? Claro. Me ha quitado el sombrero. ¿Quién diablos es ese loco? Ese de allí es Elliot Vance. ¡Eh, Mike! ¿Te ha gustado? Lo podríamos incluir en el espectáculo. A lo mejor usando un espantapájaros. Bueno, ¿qué me dices? Aquí hay un tipo que quiere hablar contigo. Dice que es importante. ¿Quién es? El espantapájaros. ¿Puedo hablar yo? Señor Vance, tenemos que hablar. Es urgente. ¿Urgente? Yo no tengo prisa. Señor Vance, aunque se trate de $1,000,000 que puede usted meterse en el bolsillo. Diga, debe haber una interferencia. He oído a alguien que hablaba de $1,000,000. No hay ninguna interferencia, acepte usted o no. Hay $50,000 de anticipo que le esperan aquí abajo. Señor Vance. Escúcheme. ¿Esto es suyo? Era mío. Mire, señor Vance, si usted acepta nuestra propuesta, podrá dejar de revolotear en ese trasto. A mí me gusta revolotear. Este es su anticipo. ¿Y qué tengo que hacer por esta fruslería? Eso se lo dirá nuestro jefe en Nueva York. No estamos autorizados a decirle más. ¿Y ustedes pretenden que me trague eso? Sí, sobre todo cuando hay otros 20 sobres como este que le esperan. ¿Sí? Entonces me lo trago. Pase por aquí, señor Wonder. Sandy, ¿el jefe? Sigue estando ocupado, pero no tardará. Es cuestión de un minuto. Hemos tenido que... Sí, es algo interesante. Hemos tenido mucha suerte. Yo creo que al jefe le gusta mucho. Chicos, decidle al baranda que espabile, que yo tengo poca correa. Un poco de paciencia, señor Wonder. Está con unos clientes muy importantes. Es cuestión de un minuto. ¿Qué? ¿Cómo que qué? La puerta. Ah, la puerta. Sí, la puerta. Las puertas han sido hechas para ser abiertas. Olvídame. ¿No tienes más que ese tema?
Oye, ¿te queda todavía para mucho con esa tabarra? ¿Y vosotros qué decís? ¿Es imbécil de nacimiento o por alguna enfermedad? ¿Qué has dicho, cara de grillo? Señor Wonder, ya puede pasar. Si has decidido suicidarte, espérame aquí cuando salga. Usted también, señor Vance. ¿Yo qué tengo que ver con ese? Por favor. Ahora hablaremos del millón. Ya. Extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Un buen trabajo, chicos. Gracias. Ahora ya podéis retiraros. Y gracias. Señores, por favor, como si estuvieran en su casa. No pueden imaginar el placer que es para mí verles aquí a los dos, juntos. Por favor, tomen asiento. ¿Son sus gemelas? La señora Thatcher. Como si no bastase con una. Oh. Señores, debo confesarlo. Son ustedes la obra maestra de nuestra sociedad. Encontrar uno ya era difícil. Pero dos... y en tan poco tiempo. Permítanme decirlo. Es... ¿Qué es? No tengo adjetivos para expresarlo. Lástima. Me hubiese gustado saber qué es. A mí también. Bien, empecemos por decir... que sus esbirros me han hablado de $1,000,000. A mí también. Ustedes, señores, son el resultado de estudios extremadamente sofisticados y de minuciosas indagaciones. Son la prueba viviente de lo inimaginable. Sí, pero ¿qué nos dice del millón? Sí. Inmediatamente voy al grano, señor Wonder. Eso está mejor. Nuestra organización es la única existente en el mundo que está especializada en dobles. ¿Dobles? ¿De qué? Buscamos, aislamos y convencemos a individuos que son similares en todo y por todo a otros y les pedimos que colaboren con nosotros. Miren. Estas son las joyas de nuestra organización. Caramba, es increíble. Pero cierto. Haber encontrado a estos fue nuestra mayor hazaña. La señora Thatcher. El Papa. Oh, este no necesita presentación. Por cierto, el doble del presidente era un actor cómico de gran clase. Brezhnev, Roosevelt. ¿A que no saben que nosotros mandamos a los dobles de Roosevelt y de Churchill a Yalta? Y que los rusos mandaron un falso Stalin sin que nosotros lo supiésemos. Pues eso fue lo que creó tantos problemas. Todos eran dobles perfectos. Sí, pero ¿por qué todo esto? Para que puedan encontrarse en dos sitios diferentes en el mismo momento. Un paso adelante hacia la ubicuidad de los dioses. Claro. ¿Y dónde buscan ustedes esos dobles? En toda la faz del planeta Tierra. ¿Y convencen a todos con millones? En su caso, sí. Un momento. ¿Quiere decir que en alguna parte del mundo hay un desgraciado con una jeta como la de este? Pero... sí, señor Vance. Y uno con la de usted. Lamento desilusionarle, pero Elliot Vance no hay más que uno. Naturalmente, el nombre es otro. Pero en lo que respecta al resto... juzgue usted mismo. ¿Eh? Aguanta parecido. Si no supiese que soy yo, diría que este chorbo soy yo. La misma elegancia, el mismo estilo. Y ahora... dígame si este no es usted, señor Wonder. ¡Ay! Pero mira esto, es increíble. Bien, ¿qué me dicen? ¿Son los que pagan? Por ser sustituidos 7 días en todo y por todo. ¿Quiénes son? 2 de los hombres más ricos del mundo. 2 primos.
La dinastía a la que pertenecen representa un auténtico imperio económico. Viven en Río, en Brasil. ¿Conoce Brasil? Nota por nota. Son propietarios de plantaciones de café y de tabaco. Cuentan sus ganados por millones de cabezas. Tienen minas, astilleros, cadenas de hoteles y supermercados, bancos y no sé cuántas otras cosas. Debe ser muy duro salir adelante así. ¿Así que puedo contar con ustedes? Cuente, cuente. ¿Y cuándo tenemos que atacar? Enseguida, mañana nos esperan en Río. Cállate y deja que hable el jefe. ¿Qué dices, imbécil? Yo no he abierto la boca. ¿Señores? Oh, Dios mío. Es posible lo que veo. Madre mía. ¿Qué les parece, señores? Hay que reconocer que el aspecto exterior es perfecto. Claro. ¿Qué te parece, primo? No es tan mal. Tal vez un poco primitivos, ¿no crees? Caballeros, tengo el gusto de presentarles al señor Greg Wonder y al señor Elliot Vance. Hola. Señor Wonder, le presento a Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Hola, Tony. Tony. Señor Vance, Bastiano Joao Coimbra de la Coronilla y Acevedo. La verdad es que me has hecho un figurín, Basti. Señores, ya que tenemos diversos aspectos que aclarar y teniendo en cuenta obvias razones de reserva, me he permitido preparar un pequeño refrigerio aquí en los locales de la empresa. No son primitivos, son animales. Bien dicho. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta? Debe estar excelente. Tú lo has dicho. ¿Quieres un trago? ¿Por qué no? ¡Pilla! Bueno, ahora que ya nos hemos conocido, contadnos toda esa historia de estar aquí en vez de allí. Apesta un poquillo, ¿eh? Hombre, no se pagan $2 millones por nada. Tenéis enemigos, ¿eh? En el mundo de los negocios puede ocurrir, ya sabes cómo son. No lo sé, este es el primero que hago. Pues sí, tenemos enemigos. Y muy peligrosos. No existe la piedad en la clase de negocios que hacemos. El mejor amigo puede convertirse en el peor enemigo. Eso pasa también jugando al billar. Por ejemplo, yo he sido agredido en la calle, en pleno centro. Una experiencia alucinante, terrible. Afortunadamente, la policía pasó por allí. ¿Pero cómo es posible? ¿No te defendiste? ¿Cómo iba a defenderme? Eran dos. Con el bolso. Oh, comprendo. Nosotros tenemos que hacer de cebo por 6 días. Hasta que volvamos a Río, el séptimo día, a tiempo para la firma de un cierto contrato. Un contrato con el que alguien se está comiendo el coco. Alguien que quiere impediros a toda costa firmarlo, ¿es eso? Ha estado en el clavo. Pues no sé qué deciros. Debes decir fantástico, yo acepto, es decir, aceptamos. Tú habla por ti. Si tú no aceptas, se va la porra todo y me quedo en blanco yo también. Yo no renuncio a $1 millón por culpa tuya, macho. ¿Podemos conocer el motivo de esa perplejidad, querido Elliot? Anda. Te lo diré, querido Bastiano. Verás, el motivo es que una bala en la frente me dejaría muy perplejo. Desde luego, una cierta dosis de riesgo hay, pero $1 millón es $1 millón. Y yo no lo despreciaría. No, si nosotros no lo despreciamos. Yo acepto, es decir, aceptamos. Un momento, un momento. Vaya. Haremos una cosa, querido Elliot. $1 millón a cada uno de vosotros por sustituirnos una semana, más otro medio si conseguís descubrir y dispersar a la competencia. ¿Has oído? ¿Otro medio millón por liberarlos de la competencia? ¿Aceptamos? Sí, es una propuesta honrada. Perdóname, primo. Quisiera hacer una sugerencia a los dos, si me lo permitís. Escupe, Guadalupe. Sed lo que sois, pájaros libres. En otras palabras, no intentéis de ningún modo imitarnos. Vuestro temperamento es tan maravillosamente espontáneo que sería absurdo intentar frenarlo. El parecido es tal que nadie os hará sospechar la realidad. Estos 7 días quedarán en nuestra vida como
como un fantástico paréntesis que nadie en el mundo conseguirá jamás explicarse, ¿no crees? ¡Qué paréntesis! Sí. ¿Sabes una cosa, Tony? Eres un cachondo. ¿Un qué? Sí. Un tío grande, un simpaticón. Oh, eso. Gracias. ¿Has preparado los documentos para estos dos caballeros? Sí, claro, aquí están. ¿Me permites aconsejarte que cambie este peinado, querido Elliot? Eso ni pensarlo, cámbiate tú. Oye, ¿sabes que estamos solos a bordo? ¿Por qué está vacío el avión? Ha sido reservado enteramente para ustedes, señores. Creía que lo sabían. Sí, es que este es un poco distraído. Sí, perdone. ¿Les apetece una copa? Sí, claro, gracias. Gracias. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Ángel Duarte, nuestro secretario particular, escrupuloso y diligente. Tiene cara de rompepelotas. Sí. ¿Y ese? Bernardo el mayordomo. Nadiño y Vinicio, los sofeus. ¿Los sofetí? Los chóferes. ¿Chóferes? Cefa, la cocinera. Cefa, qué simpática. Ayudantes de cocina, camarero de primera clase, camarero de segunda, valets, médicos de guardia, mozos de cuadra, botones, etcétera, etcétera. Es un ejército. Increíble. ¿Y ese bombón quién es? Olimpia Chávez de Altamirano. Marquesa de bla, 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 condesa de bla, bla, bla. Tierna amiga de Bastiano Joao. Te escucha. Desde hace años mantienen relaciones de naturaleza exclusivamente platónica. ¿Platónica? ¿Qué quiere decir platónica? Eso, platónica. La señorita Olimpia ama a Proust, Baudelaire y Whitman. Enloquece por Thomas Mann, Beckett y Joyce. ¡Ah, oh, vaya una pelandrusca! Como la vea, le suelto cuatro frescas. Su relación con Bastiano Joao es muy comentada en la alta sociedad. Lo creo, con todos los cuernos que te encuentras allí. Eso lo veremos. Oye, ¿tú estás casado? Yo, pero estás loco. No tú como tú, tú como Antonio. Ah, ¿yo como Antonio? ¿Y yo qué sé? Vamos a ver. ¿Y ese zombi quién es? Doctor profesor Albert von Eisenburg, la mayor lumbrera del psicoanálisis en Sudamérica. Es el analista de Antonio. ¿Qué me analiza? El cerebro. Antonio Coimbra está soltero y sin compromiso sentimental. Su único amigo y confidente es el profesor von Eisenburg. Dos sesiones semanales, $15,000 al mes. Vaya un amigo. La vida es así. La gente rica siempre está sola. La maldición de ser rico. Pero si nosotros no nos pareciésemos a esos dos, yo estaría aún jugándome el cuello y tú estarías rebuscando los cubos de basura. Son mis ojos, ¿lo has engordado algún kilito? Sí, ya lo sé, me estoy poniendo hecho un barril. Ah, deberías hacer un poco de footing. Buena idea. Ahí están. Mira esos. ¿Pero qué les ha pasado a los jefes? ¡Nadiño! ¿Habéis perdido algo? No, señor. Entonces, poneos derechos y coged el equipaje. Sí, señor. Sí, señor. Ahí va, tenemos un Rolls Royce. Sube, que yo conduzco. Quiero ver cómo va esta bañera. Pero si usted no sabe conducir, señor. Oh, sí, claro. Bueno, ya es hora de que aprenda. Atrás. Subo atrás, yo también, sí. ¿Quieres ir a pie? Yo no.
Creía que a los Coimbra les daba miedo las velocidades. Se ve que el miedo de que les hagan pedazos es más fuerte. Caramba, no está mal la chabola, ¿eh? Nada mal, es un poco mayor que mi celda. Bienvenidos, señores. Gracias, Ángel. Hola, viejo. ¿Novedades, Bernardo? Ninguna, señor. Ninguna noticia, buena noticia, como decía aquel. Y aquel efectivamente sabía lo suyo. No hay duda, señor. ¿Cómo van las cosas en las cuadras? Bien, señor. Regina se ha repuesto de la tendinitis. Esta mañana ha galopado con soltura. Ah. Y esta tarde llega el avión con la cebada de Irlanda. Por fin, ya era hora. Esa sí que es una buena noticia. ¿Dónde está Zafa? ¡Zafa! Aquí está. Sí, señor. ¿Qué nos has preparado hoy de bueno, Zafa? Hoy, lo que se dice hoy, no hay nada. ¿Nada? ¿Y de segundo? Le recuerdo que hoy es el primer jueves de mes. ¿Te parece una buena razón para poner los piños en reposo? Pero, señor, esta noche la baronesa Sofonia Machado Calvoso tiene su reunión cultural. Usted mismo me ordenó confirmar su asistencia, señor. ¿Cómo diablos he podido olvidarlo? Con un cerebro como el tuyo es fácil. ¿A qué hora nos espera la baronesa Straponia? Vamos, vamos. La invitación es a las 8, como siempre, señor. Bien, entonces empecemos a quitarnos la guarrería de encima. ¿La guarrería? Sí, después de un largo viaje hace falta un buen baño. Oh, claro, claro. El personal de toilette está dispuesto. Oh, muy bien. El programa, señores. ¿De qué? De la soirée. La baronesa nos lo ha enviado con anticipación, como siempre. Gracias. Que se diviertan los señores. Así que eres un bromista, ¿eh? Nadiño. Diga, señor. Desencoma. ¿Que desencome, señor? Sí. Pisa el pedal, que no lo haces mal. Sí, señor. Pisa el pedal.
Y digo yo, ¿cómo diablos harán los dos primos para entrar aquí con el sombrero? A lo mejor se lo quitan. Claro. ¿Qué me dices de este pedrusco? ¡Ostras! Bonito, ¿eh? Pregúntame qué hora es. ¿Por qué? Pregúntame qué hora es. ¿Qué hora es? ¡Canay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué peluco! Es una lástima llevarlo escondido. Te creo. Anda, cuéntame el programa. Concierto para arpa por la condesa Sofonia Machado Calvoso. Ay, 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 ¿qué más? Seguirá conferencia sobre el tema ¿en qué punto está la investigación para la individualización de la nobleza y el análisis de sangre? ¿En qué punto está? Luego lo sabremos. Sigue encuentro con la cocina tibetana. Ah, ahora va mejor. Cena a base de mijo. ¿Cómo nos lo darán a comer? ¿En una jaula o nos lo ponen en la ventana? Lo malo es que tenemos que hacer lo que harían ellos si queremos conocer a la gente, primo. Sí. Pero la verdad es que yo comía mucho mejor cuando estaba sin Blanca, primo. Oye, empecemos mañana. Me gustaría divertirme un poco esta noche. Buena idea. ¡Al diablo estos zombies! ¡Que se vayan a hacer puñetas! ¡Que se vayan! Creo conocer el sitio apropiado. Nariño. Señor. Al puerto. Sí, señor. Ya verás lo que es bueno. ¡Alegría! ¡Seguí! ¿Qué es esto? ¿Un velorio? Buenas noches, señores. Pasen por aquí, por favor. ¡Fuera! 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 Un segundito, señores, y les preparo la mesa. Permiso. Acomódense. Díganme, ¿qué les sirvo? ¿Cuál es su especialidad? Arroz con frijoles. Oh, para mí está bien. Muy bien, para mí también. Dos de arroz con frijoles. No, cuatro. Cuatro. Digamos ocho. Ocho. Sí. Estos están a la vez. Hola. Hola. Hola, preciosa. ¿Cómo va la vida? Bien. ¿Y la tuya? Bastante larga. ¿Nos invitáis en aguardiente? ¿Tú sabes quién soy yo? Bastiano Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Solo invitamos a champán. Mejor me lo pones. Eso es, champán para todos. Invitamos nosotros. Maravillosas, encantadoras. Os habéis ganado el paraíso. Venid más a menudo. Si no les hubiera visto con mis propios ojos entrar en un local como este, no lo hubiese creído jamás. He oído hablar en alguna parte de gente con dos personalidades, pero estos baten los récords. Ni que lo digas. Esto no me parece el salón de la baronesa. Puede que estén buscando emociones fuertes. Esta vez se las han encontrado. Venga, vamos. Aquí tienes, señores. Volved luego, no ¿eh? Ah, esto sí que es vida. Esto no lo habíamos soñado. Y ahora a popear. Buenas noches, Tango. Estamos al completo esta noche, pero para vosotros encontraremos una mesa. Sí, déjate de pavada. Quiero esa mesa. ¿Esa? Pero esa está ocupada. Ah, ¿sí? Dije esa mesa. Está bien. Voy a ver qué puedo hacer. Perdóneme, señor. Mire, es que esos clientes son habituales. Y siempre comen en esta mesa. Si a ustedes no les importa pasarse a otra, aunque sea mejor, se lo ruego, por favor. ¿Qué ocurre?
Ocurre, querido primo, que esos tiparracos quieren nuestra mesa. ¿Eh? Pero el simpático patrón piensa que es un pretexto para hacer alguna perrería. Oh. Este señor me parece que es el más malo de todos. Es de los que meten miedo a la gente. El patrón piensa que podría hacernos algún daño si no le damos la mesa. No me digas. El señor es más conocido en el ambiente de los bajos fondos por el sobrenombre de Tango. ¿Tango? Comprenderás, querido primo, que el hecho de que un hombre se haga llamar Tango en el país de la samba te revela inmediatamente que el tío es un idiota. ¿Te has hecho daño, Tango? ¡A por ellos! ¿Nosotros? Tango, aquí no están. Mirad bien. El que busca, encuentra. Bien, muchachos, esta vez... ¡El birro fuera! Entonces fue cuando los dos mecánicos dieron la alarma. En cuanto a la rápida intervención de la policía, no fue lo bastante para capturar a los agresores, los cuales, viendo cómo iba la cosa y aprovechando la oscuridad... optaron por la fuga. Invitado a reconocer a los agresores entre las fotos señaladas, Antonio Coimbra sorprendentemente respondió que él no era un chivato y dejó bien claro que era inútil esperar un soplo por su parte. ¡Aprende, animal, cretino! Pero, jefe, eso no... Sois una pandilla de aficionados. Con un mínimo de 20 años de crímenes a la espalda, nunca había pasado por una vergüenza semejante.
Y es que nos pillaron desprevenidos. Ah, ¿a los 8? Sí. Nos habían dicho que eran los moribundos. No sé dónde meterme tus excusas, Tango, y el cliente mucho menos. Jefe, no se volverá a repetir, no se preocupe, esta vez me ocuparé yo personalmente. Ah. Del mismo modo fueron las réplicas del primo Bastiano, que abandonando su proverbial reserva... Por favor. Estuvo pródigo en revelaciones para la prensa y escenificó las fases de la lucha a los fotógrafos. Chocante. Inaudito. Inaudito. Escucha esto. Los primos Coimbra se comprometieron a la completa restauración del local destruido y a sufragar los gastos de hospitalización de las personas lesionadas en la reyerta. ¿Una reyerta? En un localucho de mala fama. Pero tú te das cuenta. Querido primo, ¿alguna explicación debe tener? Un turio. Lleno de borrachos. De mujerzuelas. Con ese lenguaje. Chivato. Soplar. Dime tú, ¿con qué cara voy a presentarme yo en mi club? Cierto, es muy desagradable. Temperamento magníficamente espontáneo. Pero esto es más que espontáneo, son dos furias desencadenadas. No podríamos esperar que fuera el duque de Edimburgo a sustituirnos. Oh, claro que no. Pero esos señores, en mi humilde opinión, están empezando a exagerar, ¿no crees? Al intentar salvar la vida, primo. Aunque, por desgracia, lo hagan a su zafia manera. No teníamos elección, ¿no? Renunciar al negocio o... Eso jamás. O afrontar nosotros dos a esos tipos. Pero estamos destrozando nuestra reputación, primo. Yo lo que espero es haber exagerado el alcance de todos esos peligros. ¿Quién es? El camarero, señor, sus manzanillas. Buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Es el lumbago? No, señor. Entonces ponte derecho. Sí, señor. Buenos días, señores. Hola. Hola. Señores, he sabido por los periódicos el increíble incidente de ayer noche. No nos pasó nada a nosotros. No. El desayuno será servido inmediatamente. Oh, buena idea, muchachuelo. Hola. Hola. El desayuno para el señor Bastiano Joao Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Y el desayuno para el señor Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Tú, corta el rollo y trae la jala. ¿Quién ha sido? Yo no, señor. ¿Qué sucede, señor? ¿Esto qué es? Su desayuno. Según la dieta que indicó su médico. Yo soy mi médico. Y mi dieta la decido yo, ¿está claro? Ciertamente, señor. Déselo al canario, para que no se enfade. Vamos. Esto para ti y esto... ¡Quita la zarpa! ¿Me has dicho algo? ¿Puedo exponerles el programa, señores? Si es tan emocionante como el de ayer noche, no te molestes. El programa del día. ¿El programa? ¡Oh! ¡Expone! Sí. Gracias, señores. Bien. A las 11 visita la plantación de plátanos. Es el inicio de la cosecha. Sí, un par de plátanos hacia las 11 me puede caer muy bien. ¿Eso es todo? A las 16:30, señor, usted tiene la sesión con el profesor von Eisenburg. ¿Quién? El estuja cerebros. Ah, ya.
Y usted, señora, a las 17, irá a hacer una visita a la señorita Olimpia Chávez en la villa de la colina, en el lago de las ninfas. ¿La señorita Olimpia? Sí, la ninfa. Ah, sí, sí, tengo un par de cosas que decirle. Haré que les preparen el coche. Eres fantástico. ¿Qué haríamos sin ti, muchachote? Sería el fin del mundo. ¿Puedo retirarme ya? Sí, sí, puedes irte. Todos, todos. Podéis iros todos. Aire. Gracias. Bueno. ¿Vamos? No es tan desagradable ser rico, ¿eh? Va a ser desagradable. Están completamente irreconocibles desde el día que llegaron de su viaje a los Estados Unidos. ¿Te das cuenta que Antonio ha aprendido a tocar el saxofón? ¡Increíble! Y Bastiano me ha mandado que le compre un ultraligero. ¿El qué? Uno de esos chismes que sirven para volar agarrados a una vela. Dice que le hace falta porque quiere mantenerse en forma. ¿Bastiano? Bastiano. Increíble. Bueno, cuéntame, ¿dónde te encontraron los tipos de la agencia? En un dormitorio público, supongo. No, en un local de jazz, en Nueva Orleans. ¿Y qué hacías allí, la limpieza? Estaba en libertad vigilada. Me dejaban salir de vez en cuando para ir a tocar el saxo y poder ganarme un dinerito. ¿Y cuando eras libre? He hecho un poco de todo. También he estado aquí, en Brasil. ¿Haciendo qué? Vine a buscar diamantes a lo largo del río Preto. Pues no tienes aspecto de haber encontrado muchos, ¿eh? No encontré ninguno. Se convirtió en una pesadilla. ¿Y tú qué hacías para ganarte la sopa? Un poco de todo también. Pero mi verdadero trabajo es el de caerme. ¿Desde dónde te caías? ¿Desde un sofá? Ah, soy especialista. Oh. Si hacía falta uno para caerse de una ventana o que tuviera que volar con un coche en llamas, ¿a quién llamaban? ¿A quién llamaban? A Elliot Vance, el mejor. Es un trabajo peligroso. No, si se conoce el oficio. ¿Y tú lo conoces? Modestamente. Pues no lo parece. Ah, ¿no? Para aquí. Sí, señor. Bueno, ¿te has enterado? Cuando venga el galope, tú finges que disparas. ¡Ven! Verás si conozco el oficio. Vamos a ver. ¿Listo? Sí. Descansa en paz, viejo. ¿Qué le ocurre, señor? ¿Cuánto bien, señor? Nada, nada, nada. Estoy bien, no tengo ni un rasguño. Gracias, gracias. ¿Has visto una caída de $500? ¿Nunca te has roto la cabeza? No, nunca, ya te lo he dicho, soy el mejor. Y a propósito de cabeza, estate al loro con el estrujacerebros. ¿Qué tiene que ver el estrujacerebros? No conozco a esos tipos. Te hacen hablar de tus cosas y ellos mientras tanto escarban, escarban, escarban. ¿Escarban? ¿Dónde? En tu mente, en tu pasado, en nuestro pasado. Y acuérdate del asunto de los dobles y de los $2 millones. ¿Y qué? ¿Y qué? Débil de cabeza como eres, no me gustaría que cantases como un jilguero. ¡Qué gracioso eres! ¡Venga, sube! ¿Jefe? ¿Sí? Hecho, lo he asesinado. Enhorabuena. Al primer golpe ha caído como un higo maduro. Sí, debo reconocerlo, eres infalible. Vos lo habéis dicho, jefe, mi ojo no perdona. Echa una ojeada. ¡Ah, macanudo! Yo, Van Van y el tipo al suelo, un higo maduro, viejo.
El señor Antonio Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Gracias, belleza. Mi queridísimo Antonio. ¿Cómo eso? Observo con placer que tu tono muscular ha aumentado notablemente. Sí, soy el primero en pelota. ¿Has descansado bien estos últimos días? Hombre, no me quejo, no me quejo. Por favor, siéntate, Antonio. Gracias. Hijo puto. ¿Has vuelto a tener esas terribles y angustiosas pesadillas? Bueno, aquellas mismas no, pero... ¿Pero qué? Tengo un sueño extraño. Sueño que estoy colando arena en el río Preto y cuelo. Y cuelo. Típico. ¿Eh? Clara sintomatología de tu imagen inconsciente. ¿Con qué es eso? Es típico. Seguramente... un retorno a la infancia, cuando jugabas en la playa con el cubito y la palita. ¿Y el cedazo? ¡Claro! ¡El cedazo! ¿Ves cómo los elementos van aflorando? Sí, es verdad. Están saliendo a flote. Retrocederemos a tu infancia, Antonio. Desde los impulsos primordiales a las frustraciones más escondidas, escarbaremos. Yo escarbaré por ti. Si supieses el tiempo que llevo buscando a alguien que escarbe por mí. A esta le gusta hacerse esperar, la tía. Oh, mi casto sentimiento. Oh, alma mía. Goza, porque mi amado está aquí para alegrar mi espíritu, para aplacar mi sed de belleza. ¿Dónde estás, grandísima hija de...? Del amor. Sí, del amor. De tus castos labios ha escapado una declaración de amor, hombre canto. Sí, es verdad, ha escapado de mis castos labios, Olimpia. Oh, vida mía, estás aquí para gloria de mis ojos y de todo mi ser. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Oh, mi platónico amigo. Que no se diga jamás que tus labios me han desflorado. Oh, sí, se dice, pero la verdad es que me enloqueces y te perdí la cabeza. Después, el día en que os harás... Sí, ha llegado el día. Entonces hoy es el día, mejor dicho, es el gran día. Y Bruce, y Joyce, y Whitman, y toda la vasca, ¿eh? Eso son solo palabras, maravillosas palabras, pero la vida es también sangre. Carne, músculos. Sí, sobre todo músculos. Olimpia, ¿dónde estás? Olimpia. Bastiano, Bastiano mío. ¿Entonces? Sí, 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 sí. Típico. El perfil de tu inconsciente se dibuja con tipicidad extraordinaria. Este nuevo elemento del saxofón, además, encuadra perfectamente. ¿Encuadra, eh? Absolutamente. Pero hay algo que todavía no quiere emerger. ¿Ah, no? ¿Y qué hacemos? Con hipnosis. Mira esta pluma, Antonio. Mira esta pluma con intensidad, con mucha intensidad. Concéntrate. Más. 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 Ahora estás muy tranquilo y muy seguro. Cierra los ojos, Antonio. Ahora dormirás. Dormirás muy profundamente porque estás tranquilo, tranquilo, tranquilo y relajado. Duerme, pequeñito, duerme. ¿Estás oyendo mi voz, Antonio? Sí. Ahora yo te haré unas preguntas y tú responderás. Porque tú quieres responder. Tú quieres decirme todo lo que quiero saber, ¿verdad, Antonio? Sí. Estás a punto de firmar un contrato y de cerrar un buen negocio, ¿no es verdad? Sí. Quiero saberlo todo acerca de ese contrato, Antoñito. Quiero saber todo lo que vas a hacer hasta el día de la firma. Y tú me lo dirás todo. ¿Y a ti qué te importa?
¿Qué has dicho? Repite, Antonio. ¿A ti qué te importa? Y ahora empieza a hablar tú. Ahora yo pregunto y tú contestas. Ven aquí. Venga, empieza a darle a la lengua. ¿Qué te importa aquí el contrato? ¿Qué te importa cuando lo firmo? Pero... ¿Qué te importa con quién lo firmo? Contesta. Pero si es la terapia normal. Sí, te voy a dar yo terapia normal, pero mi terapia... ¡Vamos, habla! Debe haber un malentendido, Antonio. No hay ningún malentendido, es típico. Del cabrón que estás hecho. A ver, tú estás escarbando en mi cerebro por cuenta de alguien. Dime quién es. Te lo digo, pero no me pegues. Instantes primitivos, mundo mío, al fin llegáis. Ahora ya sois aves. Dadme ahora solo sensuales alegrías. Dadme el jugo de mis pasiones. Dadme vida, carne y materia. ¿Te acuerdas, amor mío? Son los versos de tu cantante preferido. ¿Pero cómo? ¿Elton John ha escrito esa memes? Oh, tesoro, qué sentido del humor tienes. Sabes perfectamente que esos versos son del divino Whitman. Y además, no es él quien te ha desencadenado la pasión hoy. Olvidemos el pasado, ¿eh? De ahora en adelante tendrás ante ti un nuevo bastión. Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido, ¿no crees, amor mío? A tope. Alto, documentación. Aquí la tienes, policía de verdad. Te conviene seguirnos. ¿Quién sois? ¿Para quién trabajáis? Lo sabrás enseguida. Sube al coche. Está bien. No, al tuyo no, al nuestro. No te escaparás, sinvergüenza. ¡Sigámosle! ¡La llave! ¡Se ha llevado la llave! ¡Date prisa! ¡Quitemos el coche de aquí! ¡Perdonad, eh! Se ha llevado esta. Que tengo que hablarte. La hora del baño. Todo el mundo a la piscina. ¿Has visto qué tíos somos? Han intentado trincarme. ¿Me tomas el pelo? No, lo digo en serio. Vamos a un sitio tranquilo. Debe haber un espía en casa. ¿Y luego qué pasó? Me le agarré por el cuello. De encima del catre y le di unos cuantos coscorrones. ¿Y él qué dijo? Dijo que tenía que escarbar dentro de mí, que si no le escarbarían a él con un martillo neumático. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que yo con un martillo neumático me limpiaba las uñas. Delicado, muy delicado.
¿Cómo terminó la cosa? Tiene que entregar al contacto lo que sacó de mis respuestas mañana a las 12. ¿Dónde? ¿Y dónde está ahora el estrujacerebros? En un sitio seguro. ¡Mira! Sé bueno. Dime a quién hay que mandar esta información. ¿Qué? Ha dicho que el director está en su despacho, al final del corredor, segunda puerta después del servicio. ¿Seguro que has entendido bien? Yo estos libros los leo con los ojos cerrados. ¿Qué haces? Quería hacerme una cultura. Anda, primero a ver al director y luego estudiamos. Aquí es. ¡Hey, amigo! ¿Amigo? Despierta, muchacho, que ha llegado el cartero. Mira quién es. Mira. Todo a punto, piba. Muy bien. ¡Qué sorpresa los primos Coimbra sentados! No, gracias. Hemos pasado solo para darle esto. Nos vemos. Ahora vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ustedes no tienen ninguna carta que jugar. No les queda más que papel higiénico y les va a hacer falta todo el rollo. Tiene razón. ¿Cómo no? ¿Sí? Pásame al jefe, belleza. ¿Qué diablos quieres? Ha llegado el correo, jefe. Me lo han traído los moribundos en persona. ¿Qué? ¿Si es otra de tus imbecilidades? No, no es una imbecilidad, jefe. Los tengo delante de mí. Como que es verdad que me llama Tango. Tráemelo mañana por la mañana. Aquí nadie les oirá gritar. Bien, jefe. El jefe les invita a pasar el fin de semana con él. ¿Tú estás libre? ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí. Sí. Aceptamos. Solo si vienen también ellos. Sí, naturalmente. Arriba la moral, señores Coimbra. Lo peor no ha llegado todavía. ¿Mm?
Cierra la ventanilla. Es que hace calor, no se respira. Sí. Déjalo que respire, total es la última vez. ¿Será grosero? Vamos, sí, vamos. No es por nosotros, continúa. Métete en un lateral y déjalos que pasen. Está bien. Déjenme hablar a mí. Si ustedes abren la boca, les hago picadillo. Buenos días, agente. Cierre, pico. Tú. Pero, señor agente. Cierre la boca, ha dicho. Te la has jugado, amigo. Creo que ha interpretado mal mi saludo. Ah, es así como saludas. Venga, baja. Da el pie. Soy Bastiano Coimbra de la Coronilla. ¿Y Acevedo? Oh, sí, sí, claro. Este es mi primo Antonio. Tony, ven a saludar a este agente tan gentil. Hola, agente tan gentil. Déjame pasar. Ah, los primos Coimbra. Pues es verdad. Son los primos Coimbra. Ha sido una equivocación. No sabe lo mucho que lamento que haya usted pensado, pero quizás ha sido culpa mía. No, no, no. ¿Qué dice, señor? Soy yo quien lo lamenta, pero deben comprender que por cuando... Por supuesto, en estos tiempos. ¡Ay, Dios, qué tiempo! Sí. Y precisamente, qué coincidencia, íbamos a la escuela de policía. No me diga. Sí, queríamos hacer un donativo a los alumnos de 5.000 entradas para el partido del domingo. Sí, 5.000 entradas. ¿5.000? Sí, tanto esfuerzo y tanto trabajo, al final se merecen un relajo. Oh, gran verdad, señor. Trabajan duro y se merecen mucho. Lo sabemos, lo sabemos. Si quieren, les escoltamos nosotros hasta la escuela de policía. ¡Ay, qué ilusión! Con mucho gusto. ¿Sería demasiado poder ir en su automóvil? Por supuesto, ¿por qué no? Siempre ha sido el sueño de mi vida, subir a un coche de la policía... ¡De invitado! Acompañaremos a los señores Coimbra hasta la escuela de policía. Tú sube aquí. Por aquí, por favor. Tú, síguenos. ¿Sí? No se acostumbre a saltarse el semáforo rojo, ¿eh? Por supuesto que no, agente. Enhorabuena, coronel. Muy eficientes. Incluso demasiado. Gracias de nuevo, señores, en nombre de los alumnos de la escuela. No ha sido más que un pequeño homenaje. Quisiera pedirle un favor. A su disposición. Me gustaría que nuestros muchachos pudieran ver su entrenamiento. Oh, sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Ya sabéis, pequeños, tomad buena nota de lo que vais a ver. Sí, sobre todo tú, majete. ¿Sabes lo que le ha pasado a este infeliz? Le han robado un coche en sus mismas narices. Exactamente igual que este. Acompaña a los señores a visitar la escuela. Sí, señor. Vengan por aquí, señores. Id con él, id con él. Ya voy. Abajo tenemos las celdas de seguridad. Muy bien, muy bien. Ahí está el polígono de tiro. Los alumnos entrenan hasta conseguir 95 blancos sobre 100. Bien, coronel, ha sido un verdadero placer. No sabré nunca cómo agradecérselo, señores. No, somos nosotros los que debemos dar las gracias a la policía. Adiós, hasta señores. La vista. ¡Vamos, muchachos! ¡Moverse! ¡Moverse! Salimos de la curva. 392713. ¿Es eso, la lotería? Es el teléfono del jefe. ¿Ah, sí? Sí. Lo he visto cuando le llamó Tango. Cuidado que nos pilla. ¡Estamos bien en todo! ¡Sí, sí, señores! Señores.
nada menos que en una isla tenía que vivir ese chorro. Sí. Desde luego nadie nos hubiera oído gritar. ¿Piensan entretenerse mucho? En una horita estaremos de vuelta. Muy bien. ¿Cuántas manos tienes? ¿Qué diablos queréis? Yo me salgo y te espero, ¿vale? Yo también. Sí, preciosos marchaos. Yo voy enseguida. ¡Ay, socorro! Un movimiento y te echo de pasto a los tiburones. ¡Silencio! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? El nombre del que manda. ¿El que manda? ¿El que manda qué? No comprendo de qué me habláis. Del que te mandó dar una fiesta para los Coimbras. No sé quién es. El nombre o te ahogamos. Yo no sé quién es, lo juro. No le he visto nunca la cara. Solo estuve con él una vez, de noche. Llevaba un pañuelo negro, el cuello levantado, un sombrero en la cabeza. ¿Y qué trabajas para ese espantapájaros? Pues sí, me ha pagado. ¿Cuánto? $20,000. Hombre, no está mal. ¿A dónde le llamas? No le llamo yo, es él quien me llama por teléfono. Habla con una voz ronca, podría ser cualquiera. No parece que le inspires mucha confianza, ¿eh? Juro que es la verdad, lo juro. Si este dice la verdad, podemos despedirnos del Pico Extra. Eso aún está por ver. Tú ahora vienes con nosotros dos, ¿eh? ¿Con vosotros por qué? ¿Qué me queréis hacer? No te preocupes, Chati, tú ven con nosotros. Yo no sé nada. Vamos. ¡Ay! Yo no sé nada, lo juro. Único. Es verdaderamente único. Escucha esta estrofa, Antonio. Sí, sí, a ver. Hasta soplan los vientos del norte. Nazca el día o caiga la noche, en casa o en los ríos y montañas lejanas, cantando y olvidando el pasar del tiempo, mientras nosotros dos estamos juntos. Ay, conmovedor. Ay. ¿Quién es? ¿Permiso? Sí, adelante. El periódico de Río, señor. Gracias. ¿Novedades? Veamos. ¡No! ¡No! ¡No y no! ¿No? Los primos Coimbra entregados a la mala vida. Los primos Antonio y Bastiano Coimbra de juerga hasta las primeras horas de la mañana en compañía del más famoso cabecilla de los bajos fondos del río. Los dos magnates ni siquiera intentaron esconderse a la curiosidad de los fotógrafos que allí se encontraban. El local Baco, Tabaco, Venus abría sus puertas después del recurso judicial que le llevó a su clausura. En el fango. Estamos hundidos en el fango. Inmortalizados en los brazos de empedernidos delincuentes. Nosotros, los Coimbra de la Coronilla. ¿Y Acevedo? Sí, y Acevedo. Queríamos dos cebos para dar pasto a los tigres. Y resulta que los dos tigres son ellos. Esto es el fin, primo. Esto es el fin. Es gravísimo, primo. Ninguna sociedad respetable querrá hacer negocios con nosotros. ¿Qué te parece que deberíamos hacer, primo? Debemos volver a Río enseguida. ¿A Río? ¿Ahora? No tenemos elección. En cuanto lleguemos a Río, liquidaremos a esos dos salvajes y convocaremos una rueda de prensa en la que explicaremos todo. ¿Has dicho todo? He dicho todo. Las amenazas, los atentados a nuestras vidas, la idea de encontrar los dobles. Ay, estaremos en el ojo del ciclón una temporada, pero luego ellos volverán a ser ellos y nosotros
Volveremos a ser nosotros. Los primos Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Alto, comandante. No se preocupe, jefe. Nosotros somos mercenarios. No nos interesa quién nos paga, solamente cuánto nos paga. El dinero está en el maletín. ¿Y el resto? Cuando la misión se haya cumplido. ¿Cuándo será el ataque? Enseguida. ¿Algo más? Sí, los quiero vivos. Tengo que hacerles hablar. Está bien, jefe. No entiendo una palabra, hijo, pero ¿cuándo diablos se fueron? Ayer noche les llevamos a casa y les metimos en la cama a las 3 de la mañana. Estaban completamente borrachos. No podían ni tenerse en pie. Ahí vienen. Buenos días, señores. Buenos días, señores. ¿Se pasó la borrachera, señor? ¿Se le despejó la cabeza? ¿Eso qué es? Es su coche, señor, con las modificaciones que nos ordenaron hacerle. Morro bajo, llantas de aleación ligera, gomas anchas y doble turbina. Se pone a 200 en 7 segundos, 12.000 vueltas. Una verdadera bomba, señores. Que lo pongan como estaba inmediatamente. Blanco, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Te despides? No, señor. Entonces vamos. Enseguida, señor, sí. ¿La puerta? Sí, señor. ¿Vamos a la villa, señor? No, a la Hacienda San José. Nos dejáis allí y volvéis inmediatamente a la villa. Sí, señor. Café solo para mí. Mucho café. Café solo, para mí también, pero yo mojaré un par de salchichas. Sí, señor. Buenos días, señores. ¿Novedades? Una llamada telefónica para el señor Bastiano. La señorita Olimpia Chávez. La señorita informa que el tema de la próxima velada literaria será amor o muerte. El eterno dilema. Yo no veo el dilema. Es mejor el amor, ¿no? Perdone, señor. ¿Qué ocurre? Un hombre que dice que es usted. Diga. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo en marcha? Sí. Con las mismas ganas de broma, ¿eh? Sí. Está aquí, delante de mí. Te saluda Elliot Vance. Ah, una magnífica persona. ¿Cómo te lo pasas en Nueva York? Sí, procurad tener calma. Si hemos hecho eso, será porque tenemos nuestras razones. ¿Cómo? ¿Que nos hemos pasado un poco? ¿Y eso qué importa? Es problema vuestro. Sí, comprendo. De acuerdo, nos vemos, ¿eh? Bye, bye. ¿Qué hay? Nos vamos de excursión. ¿A dónde? A la Hacienda San José. A la Hacienda de San José, señor. Pero si está prácticamente abandonada, no hay personal, está en un total desorden. ¿Te molesta cerrar el pico, macho? Sí, señor. Gracias. Su coche, señores. Bien. Por favor, señor. No lo puedo creer. ¿Quién nos ha dicho que lo pintaseis de blanco? Usted, señor, en el aeropuerto. Te has vuelto loco. Si acabamos de despertarnos, vamos a San José. ¿A San José, señor? Sí. Pero si yo... nosotros nos parecía haberles llevado ya. Tú has bebido, hijo. No, yo... ¿Qué va? No, señor. Sentaos detrás, conduce él. Sí, señor. Sí. Thank you.
¿Villa Coimbra? No, lo siento, han salido. A la Hacienda San José. Sí, desde luego. No hay de qué. Vamos, que según vosotros debimos dejarnos matar para que podáis hacer un buen papel en el club de golf, ¿eh? No decimos eso, señor Vance, pero era preciso hacerse fotografiar dando el brazo a gente de mala vida y a... ¿Pelanduscas? Vamos, vamos, que eso no es el fin del mundo. El problema es otro. Este y yo hemos hecho un trabajo superlativo. ¿Y sabéis por qué? En primer lugar, el jefe de la banda terminó en la basura. Y en segundo, su sicario... ¿cómo se llama? Tango. Tango. También terminó en la basura. Oh. Pero lo más importante es que su jefe está cubierto de mierda, ¿está claro? A juzgar por la peste que sueltas tú, está muy claro, Wonder. Menos Creo que es completamente inútil continuar esta discusión. Es evidente que vemos las cosas desde perspectivas distintas. Si la comedia ha terminado, vosotros soltáis la pasta y nosotros bajamos el telón, ¿no crees? ¿Sí? Malditos Coimbra. Hable más alto. Malditos Coimbra. Es para ti, Basti. ¿Para mí? Sí, para ti. Bastiano Coimbra al aparato. Ha llegado tu hora, Bastiano Coimbra. ¿Pero usted quién es? ¿Qué quiere de mí? Extinguiré vuestra dinastía. ¿Cómo dice? Os aplastaré con mis propias manos. Oiga... Oiga, colgado. ¿Quién era? Un loco criminal que quiere matarnos. Oh. Extinguiré vuestra dinastía. Sí, eso ha dicho. Sí, extinguiré vuestra dinastía. Ten. Chicos, ¿quién más sabía que estábamos aquí? Por de pronto los dos choferes. No, demasiado simpáticos para ser soplones. Ángel, el secretario. Ese ya ha intentado matarme de hambre. No, es un buen hombre, ¿eh? No sabría ni por dónde empezar. El mayordomo. El culpable siempre es el mayordomo. ¿Sí? Por favor, el viejo Bernardo nos ha visto nacer. A lo mejor también quiere veros morir. Ya está. Claro, es el huevo de Colón. Ángel, Bastián Coimbra al aparato. ¿Ha llamado a alguien preguntando por mí desde que nos fuimos? Oh. Gracias. Gracias infinitas, Ángel. ¿Ha funcionado? No. Bueno, vamos a ver qué bonita caligrafía tienes. No lo capto, dime. Haznos los cheques. Sí, pero podríamos levantar otra vez el telón. Ante todo, firma. ¿Un helicóptero? Sí. Y bien grande. ¿Pero si son soldados? Son soldados furiosos. ¿Quiénes son? Mercenarios. Si conoceré yo a esas bestias. Oh, bien, puesto que conoces bien a esos señores, tendrías la gentileza de decirles que... Pero, hombre, esos han venido aquí a hacernos pedazos. ¿Qué podemos hacer? La señal de la cruz. Vamos. Oh. Coimbra, sabemos que os escondéis ahí. ¿Quiénes sois? El comandante Derbos y sus mastines. ¿A qué venís? Venimos por vosotros, primos Coimbra. O salís fuera o acabáis enterrados entre los escombros de la casa. Dadnos 2 minutos para decidir. 2 minutos solo. Ni un segundo más. A partir de ahora. Escuchad, si salimos los 4, esos nos dejan secos a los 4. Si salimos este y yo, nos dejan secos a nosotros y vosotros os ahorráis 2 millones de dólares, pero no somos idiotas. No.
Ahora bien, si salís vosotros dos, os dejan secos a vosotros. Pero este y yo nos quedamos sin Blanca. Si sales tú con el primito, os dejan secos a vosotros. Lo que significa que el primote y yo nos inflamos. No, no me gusta. Pero si salimos el primote y yo, nos dejan secos a nosotros y tú y el primito os infláis. Eso ya está mejor. No, está peor. Espera. Solución. El primito y el primote nos firman los cheques y después salen ellos. ¡Qué estupendo cerebro tienes! Pero de esa forma perdemos el dinero y nuestras vidas. ¿Pero cómo estáis de agarrados al primos dinero? Coimbra, los dos minutos han pasado. ¡Hey! Están disparando salvas. Sí, lo que significa que tienen que cogernos vivos. ¡Oh, quitaos de ahí! ¡Os matarán! ¡Quieto! ¡Salto el fuego! ¡Dispara, comandante Brioche! ¡Dispara! ¡Soy un Coimbra de la coronilla! ¡Y Acevedo! ¡Y Acevedo! ¡Y Acevedo! ¡No me dais miedo ni tú ni tus mastines! ¡Dispara, payaso! ¿Y nosotros qué papel tenemos que hacer? ¿Tenéis unos pantalones como estos? ¿Quiere decir Delino? Sí, me parece que sí. Bien, poneoslos enseguida. Y quitaos el anillo, la chaqueta y la corbata. Sí. Comprendo. ¿No quieres que sepa el enemigo que somos cuatro aquí dentro? Sí. Vamos, ánimo. Siempre te he dicho que mi doble es más tío que el tuyo. ¡Por última vez, Coimbras! ¡Salid! ¡Os suelto a mis mastines sedientos de sangre! ¿Estoy bien así? Sí, muy bien, ¿eh? El pelo. ¿El qué? Oh, sí, es verdad. Oíd, chicos, alguna vez habréis manejado los puños, ¿no? Mira, Wander, yo he ido a un colegio en Suiza. No me he peleado jamás en toda mi vida. La única vez que levanté la voz fue por unas fresitas a los 5 años. Apocalipsis, vitriolo. Así que no están solos. Hay alguien más con ellos. Vamos a cogerlos. ¡Vivos! Cobra, Pitón, Anaconda, mirad detrás de la casa. Vosotros dos, arriba. Vosotros por allí, los otros conmigo. ¡Comandante, detrás! ¡Soy Antonio Coimbra de la coronilla! ¡Y Acevedo! ¡Maldito sea! ¡Salvaje! ¡Uy, qué daño me ha hecho! ¡No! ¡Corre! A ver quién se mete con los coimbras. ¡Oh! ¡Entra! ¡Qué ordinario! ¡Ahí está! ¡Buen golpe! ¡Desaparece!
¡Es mía! ¡No, mía! Bueno, ¿la quieres? ¡Toma! Sí. Tengo que ir a ella. Vale. Tonterías, venga, fuera. Ven aquí, aquí. Te quiero aquí. No. Venga, quita de ahí. ¿Dónde vas? Ven aquí. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Has visto cómo se hace? Venga, prueba tú. Vamos, dale. Vamos. No, hombre, así no, así. Vamos, prueba otra vez. Venga, inténtalo. Dale. Que no. Así. Tú fuera. Y tú dentro. ¡Orien! ¡Sal! Sí, sí. ¿Pasa? No ha estado nada mal. Venga, vamos. Perdona. ¡Perdónate! ¡Cielo santo! ¡No, escapemos! ¡Escapemos! ¡No, no, no! ¡Es mejor por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Todo en orden! ¡Yeah! Sí, comprendido. Ahora, payaso, ¿quién es el jefe? Oiga, oiga, ¿está a la escucha, jefe? Escucho, comandante. Los hemos cogido, están aquí, delante de mí. ¿Vivos, espero? Sí, muy vivos. Los encontrará aquí en la casa, atados como dos salchichas. Buen trabajo. El jefe lo sabía ahora, usted puede irse. Su trabajo ha terminado. Muy bien, señor. ¿Eh? Ángel, mándanos el Rolls aquí, a San José. Sí, a la hacienda. Ahí está, ya viene. ¿Y nosotros qué hacemos? ¡Desaparecer! Hola. ¿Qué pasa? Cielos.
sin bigote sabe mucho mejor. Yo no tengo nada contra ti, tienes que creerme, amor mío. Es a ese monstruo a quien quiero destruir. ¡Sí! ¡A ese monstruo! ¡A esa piraña! ¡A ese tiburón! ¡Fuiste tú! ¡Tú arruinaste a mi padre! ¡Le hundiste para siempre! ¡Le has obligado a escapar! ¡Te odio! ¡Cálmate, Olimpia! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Piensa en ese, ¿cómo se llama? En Whitman. Sí, Whitman. ¡No! ¡Tu primo es un monstruo horripilante! ¡Una asquerosa sanguijuela! ¡No tiene alma! Ya no... está bien, señorita Olimpia. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! Se ha desmayado. Parece que sí. Venga, échame una mano, vampiro, piraña, feroz sanguijuela asquerosa. ¿Sabes una cosa? Tienes razón, eres un pillín. Sí, perdona. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Eres un pillín y un granuja. No. Eso no es verdad. Yo fui el engañado. Hace 2 años entré en una operación financiera, por desgracia urdida, ideada por el padre de esta graciosa embajadora, el cual un buen día se apoderó de las cajas de la sociedad y se fugó. Dicen que a París, con una bailarina de sambas de dudosa moralidad. Hombre, no era tonto el viejo, ¿eh? El muy canalla convenció a la chica de que todo había sido por culpa mía. Y estas son las consecuencias. Bueno, si las cosas están así, lo único que tienes que hacer es explicarle la verdad. Si se ocupa de ello, Bastiano, estoy seguro de que le creerá. Solo que... procura estar en forma ese día. Estaré en forma, tranquilo. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ahora escribe. ¿A quién si no es indiscreción? La firma en los cheques. Oh. No, es el Rolls que viene a recogernos. Date prisa. Sí. Habíamos dicho 1 millón, ¿verdad? Y medio. Por cabeza. Oh, sí, se me olvidaba. Vamos ahora mismo a darle marcheta a este dinero o corremos el riesgo de volvernos como esos dos. Y que lo digas. ¡Hola, chicos! Querido Vinicio. ¿Sabes una cosa, primo? He decidido practicar el boxeo como deporte. Sí. Y yo abandonar mi régimen inmediatamente. ¿Vamos a la villa, señores? No. Ahora nos acompañáis al aeropuerto. Después, en cuanto nos hayamos ido, volvéis aquí a recogernos y nos lleváis a casa. ¿Está claro? Sí, desde luego. Clarísimo, como siempre.